Cruzar sus arcos y adentrarse en Medina Zara es sumergirse en un pasado lleno de esplendor. Este lugar, que mandó construir Abderramán III en el año 936, es un ejemplo de la planificación urbana de una ciudad islámica y es uno de los motivos por los que se ha escogido para presentarla a la UNESCO. Ha habido una absoluta unanimidad por parte de todos los miembros. Todos los integrantes del Consejo del Patrimonio Histórico han dicho esta tarde que sí a Medina Zara. Adquirimos compromiso y además asumimos esta decisión del Consejo de Patrimonio Histórico Español con mucha responsabilidad. Llena de leyendas, ahora le queda un largo camino por recorrer. La primera prueba de fuego será en Estambul en julio de 2017 y un año después el veredicto final. Medina Zara, que solo está excavada en un 10%, estuvo activa durante 70 años y fue fundada para dar una nueva imagen del califato en el siglo X. Si se convierte en Patrimonio Mundial de la UNESCO, se añadiría un número más a los 44 bienes que ya tiene España.